Esto es lo que más amo y sé que valdrá la pena porque me hace sentir vivo. Así que voy a dejarme la piel y todo lo que sea necesario para bajar 8 kilos en 8 días. Es que estos tíos son unos cabrones, ¿eh? Este soy yo, hace 4 años tratando de bajar de 81 a 73 kilos. Y este soy yo, actualmente bajando de 90 a 82. Es un vídeo que me da muchísimo respeto, ya que hace 4 años no lo conseguí. Me pasé 200 gramos y no pude competir. Literalmente ese día me cambió la vida. Me cambié de club, tuve un montón de movidas, que bueno, ya son agua pasada, pero polémic pepas. ¿Verdad? Aunque no lo busque, llevo toda mi vida siendo polémic pepas. Yo creo que la barriga de mi madre ya me pegaba con los glóbulos blancos. Pero bueno, esta vez no cometeré los errores de la última vez. Así que bienvenidos a la parte 2 de bajando 8 kilos en 8 días. Bueno, estado físico actual, ya lo habéis visto. Esto juro que no es un grano, fue una piña que me dieron ayer en el ojo, tuve que parar de entrenar. Pero esto sí es un, bueno, un pezón. Mi madriña, tiene DNI, pasaporte. Con una tortita fitness y un vaso de agua encima, 86,6. ¡Bacanísimo! Solo quedan 4 días, pero de super pinga madre socio, porque no estoy deshidratado. Así que antes de entrenar, la de comerme la sé. Joder, si me la sé, macho. ¡Qué fresquito! La niña con su aire acondicionado, ¿eh? ¿Dónde estás bien? Protein. Proteína de granizadito. No me hagas esto, que tengo que bajar los líquidos. ¡Ah, no, no, no! Huele a los polos estos de... Ay, si me hago un polo de esto... ¡Gordo, no rellenaste los hielos! Siempre los relleno, Ronchi. No, siempre los... Ah, son invisibles. Tienes que rellenar todo, es que no te quedan tres. ¡Ay, no te sirve! ¡Ah! ¡Ronchi! Bueno, bueno, sisos y sisas. Hoy para comer me voy a gestionar la dieta del turco. Diréis, ¿qué es eso? Pues, chiflarme un kebab de unísimo. Uf, pues, se te ve. Menos los ciflaskis. Estoy diciendo, oye, pipas, tú no tenías que bajar de peso, que estás enfermo. Es posible porque una vez vi hentai. Bueno, no tiene nada que ver con esto, ¿eh? Esto es puro pollo sazonado. Os dejo por aquí los macros. Está bacanito, rico, epiquito. Lo gestionamos con unas tortillas of oven. Y la bueno, 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 que... Yo no fui. ¡Has abierto a lo bruto! ¡He abierto a lo bruto, chat! ¡Vale, chat! ¡Decir, he abierto a lo bruto! ¡Alejandro! My protein, si hay que despedir a uno, a ella, ¿eh? Que lo puse él. ¡Vale, ya lo veo! ¿Quieres que haga, Watchies? Chúpalo. Perdona. ¡No con ese, no! Si hago todo mal, hazlo tú. Let me do it for you. Algunos centímetros más tarde. Lo dejaste fuera ya, ¿no? Sí. Nectarcito de los dioses. Made in pepper. Que viene siendo un yogur de protes del Mercachondas, pero full sazonado, que os dejo por aquí la receta de cómo adelgazar comiendo kebab. Para Freidor of Hire. Alejandra, estaba más sucia que yo ayer noche. No sé si soy yo el que está enfermo haciendo este reto, ¿eh? O tú en tu día a día. Vamos a comer. Entiendo que muchos estaréis sleeping, steeping. Pipas, te lo tomas a coña, esto te la pela. No, créeme que no. Al final lo que importa para adelgazar es la cantidad de calorías que tú ingieras al día y cómo cuadras los macronutrientes. En este plato gourmet prevalece la proteína, que es precisamente lo que busco, ya que priorizo mantener el músculo. Yo podría ser feca, hacer la mítica para quedar bien. Ay, una ensaladita. Voy a comérmela aquí sin calorías, sin morirme. Pero no, esto es la realidad. También te digo, es todo lo que voy a comer en todo el día. No pretendáis que no coma cuando quedan todavía 4 días. Pensad que no es solo dar el peso, es darlo y luego pegarme contra un tío. Por lo que, a vuestra salud, mis panas. Dame una freeway de Coca-Cola bien frejida. ¡Que viva la comida!
Y directamente le caí al centro de alto rendimiento a darme de piñas. Tocaban combates de 4 minutos, así que tenía que dosificarme bien. 5000 likes. Y en cada combate prioricé sobre todo moverme muchísimo para quemar calorías y sudar. Y para ir entrenando un poco ese cardio. Me puse con gente muy buena y que solo pesase igual o más que yo. Para que me costase mucho más e ir mentalizándome para la competición. Llevé una somanta de piñas demencial. Pero contento porque no paré de atacar en ningún momento. Vamos, no agache la cabeza. Vamos, vamos. Buena. Gracias, tío. Alex, ¿sabes que él también tiene un canal? ¿Cómo? ¿En serio? Hazte publi. No. ¿Qué subías? Tú tenías el premium, ¿no? Yo tenía el premium. Oriol, cuéntalo que subías. Cuéntalo. No subía yo nada. Tiene vídeos rulando por ahí, hay que echarle cuenta ahí. Y no de youth. Lánzame unos pro tips, ¿qué es lo que me falta, bro? Confiar más en ti, macho. No me la llego a creer, ¿no? Si solo sabes hacer una cosa, pues haces esa cosa, pero la haces a matar. No has visto, yo solo te he hecho una cosa. Pero me la has hecho. Y después de 10 combates, por si no era suficiente, series de Nagekon. Durante 5 minutos tuvimos que literalmente reventarnos hasta que no pudiésemos más. Un día más en el car, no sé cómo esto pasó a literalmente ser mi casa. Yo vine a judo de panas, bro. Bueno, tengo mono de judo, voy a moverme un poquito. ¿Cómo acabé? Viniendo al centro de alto rendimiento, a punto de pegarme a piña. La verdad que es una buena decisión tuya, amo. Yo me lo habría pensado 2 veces seguro, pero bueno, hay que echarle cojones, la verdad. ¡Joder, los cojones! Madre mía. ¿Cómo os explicáis este fenómeno? Ranking mundial. Ranking mundial. ¿Qué has competido ahí a nivel europeo? Igual ya estoy número 2500 de ranking. No. Charo para todos. ¿Cuánto estás pesando, hermano? 92. Fácil, ¿no? Sí. ¿Y tú qué? No, mucho más. 73 y medio. Y me pasas tu código de esteroides, tío. Ese no lo tengo yo en MyProtein. ¿Cuánto habías dicho? 73 y medio. ¡Los cojones! Bueno, señor, fisiquito actual, deshidratado, perdido, sudado como un condenado. ¡Uf! Parece que el kebab no rentó mucho. ¿Cómo le vas a quitar al cuerpo un kebab cuando te lo pide el propio cuerpo? Un tío que estudia inglés. Bueno, aquí en Decathlon pillando camisetita térmica. Literalmente le pregunté a un pana, ¿tenéis camis? Y él, hostia, pipas. Y yo, mi hermano. Buen tatami. Aquí me da seguro para unos chicos. Y bueno, ya solo quedan 2 días, estoy bastante reventado, pero hay que meterle la duchina de agua fría para espabilarse. Hice aquí un buen posing para ver si estaba más rajadito mi pana, y la verdad que muy chill. Así que me vestí y me puse a prepararme una tortita fitness. Con queso alto en proteínas y jamoncito York. Y para hacer cardio toca pasear al pequeño Shibis. Roustonianos, aquí haciéndome un cardio mañanero con el pequeño Quinches. Y deciros que ya estoy full reventado. Ya no solo a nivel muscular y de piñas, al final eso se aguanta, sino que me siento muy cansado, desganado, como que me cuesta muchísimo hacer todo. Y a ver, es lógico, habiendo bajado un tercio las calorías, expirado. Y no solo eso, sino que hoy ya toca recortar el agua. Tenemos que empezar ya a deshidratar a full, nada más salir de casa. ¡Quinches! ¡No guanches! ¡Chipón, chipón! ¡Ni un sabrosón! Nada más salir me he bajado un tecito verde para eliminar la retención de líquidos y picolinato de cromo junto con ácido alfa-lipoico para liberar los niveles de glucosa en sangre y no tener antojito por fumarme unos donuts. Que no me den subidones y bajones de insulina, que necesite devorarme unos chocoflakes. Voy chilling ya que dentro de lo que cabe estoy bajando bastante bien. Ayer sí que es cierto que di 96 después de entrenar, pero en el entreno me bajé el litro y medio de agua, que hay que tener en cuenta también. Las dos son hispanas. Eso no era tu pana. Así que nada, a seguir. Esto es algo que me importa muchísimo. Estoy dejando de hacer media parte de mi vida por el judo. En un equipo que me trata genial, que es el SOTI. Sé que confían en mí a fuego, no quiero decepcionarles. Ya que me han dado la oportunidad de mostrarles que me lo tomo en serio y que de verdad puedo darlo. Cuando este cabrón acabe de hacer ese cacolón, tiramos para casa. Y de vuelta al ruedo. Joder, menudo cacoloncio perdido, ¿eh? ¿No? ¿Esto salió de ti? ¿No tienes pasto para hacerlo? ¿Lo haces en medio de la calle? ¡No lo huelas, ratón! Hijo, ¿por qué no juegas con el pipas? El pipas. ¡Sudamán! Ya tocaba bajar líquidos, así que le metí 30 minutos de elíptica para sudar que flipas. Justo después, una saunita casera para terminar el entreno. Joder, mi pana chulo que hacemos un submarino, chaval. Bromita, a mi novia sale bien. ¡Mary! ¿Bien? Ayúdame. Hostia, que me he desmayado. ¡Eres tontísimo! ¡Tío, Alejo! ¡Eres tontísimo! ¿Así te preocupas por mí? ¡No, que eres muy estúpido! ¡Qué calor! ¿Qué haces? Echarme unos para bajar la tensión. Pensé que se había desmayado de verdad. Digo, sin comer le da un Jairis. Mi madriña.
Juegos en el móvil. Ahí vamos. 85,7. Bueno, panas y panos, con todos ustedes, mi última comida hasta el pesaje. Este pollo, hostia, este polline del Mercalorza, así, solo, sin más, sin nada que lo acompañe, sin amigos en la vida. Ya sin coñas, estoy haciendo un esfuerzo increíble por el vídeo. Pensad que el día tiene 24 horas y todo el tiempo que no estoy grabando estoy así, con ganas de que acabe el día ya. Pero bueno, en lo que como, voy a leer unos comments de los panas mandándome ánimos. El Pipas es el Krilin del judo español. Bueno, yo no he visto Dragon Ball, pero vamos, deduzco que es como que soy el último pringao que lo intenta full, se esfuerza, pero que no consigue nada, ¿no? Gracias, tío. Pero a lo mejor los mensajes de mi panita al River. ¿Tú qué? No, hoy no, te doy siempre. ¡Bacalaí! Es que no puedo no darle. Esto es amor, esto es que te amo con locura, cabrón. ¡Qué final! Rive, dame una semana, me suelta. Bro, es muy fácil. Comes agua, sopa y puré todos los putos días para cenar igual. Te pones en la cinta a correr y ya. Claro. Claro, tío, pensalo eso. Pero hoy me dice 82 kilos el viernes. Buf, no sé yo, ¿eh? Como no comas solo agua y sopa y te pongas a follar y correr en cinta como un desgraciado, adelgazar 4 kilos en 3 días. Bueno, aquí podemos comprobar que Rivet es profesional de la salud y la nutrición, y sobre todo de la mente femenina, viendo que es obligatorio chimplar. Ahora le diré a Menry, a ver si no me desmayo. Mil gracias a todos los que estáis viendo los vídeos, apoyándome a full. Se agradece un pedazo de like. Se agradece, soy incluso pesado, pero es la viva imagen de demostrarme vosotros que os gusta este contenido, que queréis más. Yo me estoy dejando la vida. No es solo que lo haga, es que lo hago y lo grabo. Así que nada, voy a disfrutar el cachito pollo que me queda. También una gelatins de protes del Mercadona. Y le caemos a Judy. Estoy haciendo con mi vida. Estoy destrozado. Me tomé una pirula de cafeína y llegó el entreno más duro de mi vida. Fue una auténtica locura lo heavy que le di. Tenía hasta ganas de llorar. Cuando creía que me iba a desmayar, Carlos, mi entrenador, me mandaba a hacer otro combate y empecé a ver todo blanco. Y por si no era suficiente, acabamos con esta serie de uchikomis. 20 kilos solo, bro. Me agarré a Carlitos porque casi me caigo al suelo del sobreesfuerzo. Lo único que digo, vale, la vida no perdona la debilidad. ¿Sabes qué? Vestimos elegante, pero pegamos sucio. No sé quién va más drogado, cielo. Tenía náuseas, ganas de llorar y no podía parar de ver todo blanco y borroso. Estaba mareadísimo porque lo de este entrenamiento fue una locura. Solo quería pesarme ya, así que me predispuse a ir a la báscula, viendo borroso y con ganas de vomitar. 84 mínimo, tío, si no, lo dejo, te juro que lo dejo. ¡Oh! Vale, todavía queda la duchine, hay unos liquiditos que quitar. Tío, estoy como borracho, ¿sabes, tío? Como que me voy a desmayar en cualquier momento para acá. Vamos a ver, vamos a ver. Profe, ¿cuánto dices? 84,600. Estamos, ok, vamos a verlo. Esto va mal. A ver, aquí ha pasado algo, ¿eh? Aquí ha pasado algo. Me da un ataque. Has pisado, ¿no? No. Había perdido casi 3 kilos entrenando. Vamos. Un kilito queda ahí. Ahora lo que beba y todo. Tienes medio kilo seguro. ¡Vamos! ¡Dios! ¡Ah! ¿Quién confiaba? Nadie. Yo, sí, yo, solo, sí. Solo los sotis. Sabía que iba a... Vamos, no queda nada, bicho, ¿eh? Mi corazón fue a mil y ya me iba a desmayar de verdad. Hemos intentado jugársela sin que supiera. Técnica de perro viejo. Se sube de espaldas, con lo cual no ve el pie y... ¡Ras! Y eso sube. Aquí con mi pana, el que más confía. ¿Creías si le iba a dar o no? Tenía que dar. Un entreno más, un dedito roto más. Soy como el Deku, ¿sabes? El de Boku no Hincho. Cuando le mete el smash y se lo rompe todo. Sí. Mamma mía. Puto Madrid, chaval. Y bueno, 1:30 de la noche, mañana por fin termina esta locura, ya que tengo el primer combate contra la báscula. Así ando, se me nota muchísimo más pegado, la cara mil veces más delgada, pero sobre todo estoy demacrado. Hoy no he grabado nada ya que quería estar full focus y porque estaba destrozadísimo. Pero bueno, veo necesario ponerme modo influencer que influencia y que no solo hace el parvo, ya que es lógico que este vídeo va a tener múltiples visiones y va a ser polémico. Me cuesta muchísimo hablar, es que no tengo agua que me lleve al... Bro, me riegue el cerebro para pensar. Bueno, ya es costumbre, pero
aún más. Esto no es una dieta eficaz. De hecho, el rebote que voy a pegar después del pesaje va a ser demencial. No os incito, promulgo ni enseño a hacer. Yo simplemente grabo mi vida y muestro cómo lo he hecho. Entender que llevo muchísimo sin hacer semejante bajada, y es lógico que no está hecha de la mejor manera, ya que no conozco mi metabolismo actual y voy improvisando según me voy sintiendo. Al final, tras ver los resultados de mi último entreno, por supuesto que comí y bebí tanto otro muslo de pollo como una barrita y un batido de prote. También quiere My Protein. Yo conocía mi cuerpo bajando a 73 kilos. Sabía que no podía comer ni beber los últimos 2 días porque no lo daba. Esta vez me doy cuenta de que sí que tengo más de dónde bajar. Ya lo anoto para la próxima vez hacerlo mejor. Buah, no tenéis ni idea de lo que me está costando grabar esto, ¿eh? No por Polemic Papers, que eso me la chupes desde... Me cuesta muchísimo pensar. Ya me callo y me voy a sobar. Simplemente quiero confirmaros que estoy feliz, ya que amo el judo con toda mi alma y estoy viviendo una vida que me apasiona. A los artistas marciales tampoco os voy a decir que no hagáis esto si es necesario, ya que esta es la otra cara del deporte, que se sufre pero no se muestra. Y a veces cuando amas con todo tu corazón algo, es necesario exceder algunos límites. Estoy feliz porque hace años, cuando llegaba a este punto, estaba irascible. Lo pagaba con mi familia, no quería ver a mis amigos, a mi novia, y estaba del palo: no me hables, no me mires, no me toques, que me enfado. Y esta vez casi, pero no he llegado a ese límite y no puedo estar más orgulloso de mis decisiones y de estar haciendo esto. Pero bueno, esto no ha acabado. Hoy he pesado 84 y mañana tengo que dar 82. Así que voy a por todas y de corazón mil gracias a todos los que estáis ahí viendo el vídeo. El próximo vídeo ya se puede llamar "Gano mi primer combate, macho". Good night. Y llegó el día del pesaje. Hola, Flash. No bebí ni comí absolutamente nada más que un polo flash y tenía 2 horas para bajar 2 kilos más. Ponme dembow, ponme dembow. Dembow no, que me prendo, tío. Me prendo, no, bajo a 73, bro. Estaban mis panitas queriendo animarme, pero yo estaba decaído. Piensa en las costillitas que te vas a comer cuando desmentes. No me lo digas ahora, cariño. Para motivarte, tienes que dar el peso, si no ni costillitas ni mierdas. Ponme Bad Bunny. De no ser porque tomé un preentreno y cafeína, no me podría ni poner de pie. Así que me puse los plásticos y el traje, dispuesto a sudar todo lo posible. Tío, con Uchikomi es lo que más sudo, creo. Bajo ningún concepto podía no dar el peso. Así que empezamos con Uchikomi y una serie de transiciones a suelo. Pero estaba demacrado. Cada movimiento era un mareo y unas náuseas constantes. Lo único que me mantenía en pie eran las ganas que tenía de dar el peso, de competir, de estar orgulloso de mí mismo. Solo podía pensar en llorar y desear con toda mi alma beber algo ya. Pero por mucho que quisiese parar, esto es lo que más amo y me hace sentir vivo. Así que me levanté de nuevo y seguí corriendo y sudando todo lo que estaba en mi mano. Sentía la saliva pastosa, que no paraban de temblarme las manos y todos los músculos de mi cuerpo. Estaba muy dolorido y no paraba de ver flashes. Literalmente empecé a llorar del esfuerzo. Y llegó el momento de comprobar cuánto estaba pesando. Me pasaba 400 gramos, pero decidí confiar en que al ducharme y secarme daría los 82 clavados. Así que llegamos al pesaje. Todos en modo verano, tío. ¡Vamos, la desmayada! ¡Vamos! ¡Ah! Sí, sí, estás fino, ¿eh? ¿Cómo estoy? ¿Eh? ¿Cómo estás? ¿Cuánto pesas? 100. La última vez que entré por esta puerta hace 4 años fue de los peores días de mi vida, donde todo dio un vuelco y me defraudé a mí mismo. Este año no iba a permitir que fuese igual. Y lo
Lo conseguí. 81 kilos 700 gramos. Había bajado 8 kilos en 8 días. Han sido los días más sufridos de todo mi año, con mareos, náuseas y dolores por todos lados. Pero el compromiso y esfuerzo han valido la pena para estar orgulloso de mí. Sabe rico. Es como beber néctar de los dioses. Joder, lo conseguí, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. Al fin. Joder. Vamos, los chavales. 87. Taquito. Muero. Se ha sentado en la mesa, eh. Se ha sentado en la mesa. No le apunte la pinta. ¿Por qué no? Si esto no funciona, OnlyFans. Ya está, bueno, voy a estar OnlyFans. Tengo curiosidad por ver cuánto voy a pesar compitiendo. 86 kilos. 85. En un día, ¿eh? 85, que son muchas comidas. Que vamos a ir al Foster. Entonces 86. 85 y medio. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Uso Polymen. Y al fin. Al fin lo conseguimos, chavales. Espero que os hayáis gozado el vídeo. No sé ni qué decir, no me salen las palabras, no pienso, no sé hablar. Me voy a chimplar un chuletón BBQ ahora mismo. Pero esto no ha acabado, ya que mañana volvemos a competir en 81 kilos. Os dejo por aquí la parte 1 por si no la habéis visto. Tenéis los vídeos de las anteriores competiciones. Espero que os la hayáis gozado, os quiero muchísimo. Gracias a todos los que me apoyáis, al club, a Mary, que está aquí conmigo apoyándome todos los días. Nos vemos en la próxima. Suscríbete si no lo estás. Y sois mis panameras.